destacada nos lleva a Ucrania para compartir estas imágenes, momentos de tensión que se están viviendo por esas horas en este país. La tensión no cede y continúan los intentos de la oposición de derribar al gobierno ante su negativa de firmar un acuerdo para profundizar los lazos políticos y económicos con la Unión Europea. Por lo pronto, los partidos opositores no lograron que prosperara una moción parlamentaria en la que intentaron jacar al presidente Viktor Yanukovych, a quien acusan de actuar contra los intereses europeos presionado por el gobierno de Rusia. Tras el fracaso de la moción de censura, la oposición llamó a los ucranianos a mantener las protestas callejeras, lo que motivó una manifestación de cerca de 5.000 personas frente al despacho del propio Yanukovych, donde se le reclamó al mandatario que disuelva por decreto el gobierno y convoque a elecciones anticipadas. Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin declaró que las protestas se parecen más a un asalto que a una revolución. Situación que se vive por estas horas en Ucrania, ante los intentos de la oposición de derribar al gobierno, ante la negativa de firmar un acuerdo de lazos políticos y económicos con la Unión Europea.